con Javier Cárdenas. Sí. Muy buenos días, quisiera hablar con la señora doña Milagros. Sí. Vamos a ver, me han llamado del banco. Sí. Referente a una deuda pendiente que tienen ustedes. Sí. De una tarjeta de mantenimiento que tendría usted de su madre. Sí. ¿Y esto qué pasa? ¿Que no se ha abonado todavía después de tantos años? Eso me lo mandaron a mí, fui al banco y le dieron de baja ya todo. Claro, es que sabe lo que ocurre, que mire usted, le voy a contar. La persona que le hizo a usted esto, que dijo que no había ningún problema, a esa mujer, ¿sí?, a esa persona, a ese director del banco, se le ha echado. ¿Y ahora qué problema tengo yo? No, es que a usted le dijo a usted que estaba solucionado por quitarse el problema de usted. Un momentito. Sí. Muy buenos días. Me pasa usted con su madre, porque yo con usted no quiero hablar. Es decir, que es que yo no vamos a solucionar el problema con usted. Pero que si es la cuenta de mi abuela, ya eso lo quedó, el abogado quedó ya arreglado todo. Sí, pero vamos a ver, que le estoy comentando a su madre, usted es la hija, ¿no? Sí, sí. Vale, vamos a ver, le estoy comentando a su madre que cuando su madre llegó al banco, el señor que le dijo que estaba todo solucionado, que había habido un error, no es que hubiera habido un error, sino que este señor se ha marchado del banco y, por supuesto, se quitó eso porque como su madre vino muy pesada, pues entonces, claro... No, muy, muy pesada, ¿no? Si el otro le dijo que no debía nada, yo desde luego ahora no vamos a pagar nada y menos a remover otra vez la cuenta, vamos. Bueno, yo lo único que le digo es que no se puede jugar con los bancos, no se puede... Perdone, de jugar nada, nosotros hemos del banco, hemos cancelado la cuenta. Entonces, si usted me dice a mí que esa tarjeta se ha utilizado, envíelo porfa unos movimientos donde se acredite que esa tarjeta se ha utilizado. Pero entonces, qué inteligente que es usted, mándeme por fax. Pero, oiga, ¿okay? Habla usted un director de sucursales y me está usted a mí ordenando. Perdone usted es un director y yo soy un cliente de banco, ¿me entiende? Y usted no tiene nada más que mirarme por encima de mí del hombro. A un director de banco, ni que yo estuviera hablando al presidente de España ni al rey de España. Oiga, pero primeramente la educación tiene usted que tenerla. Habla usted a un director de sucursales. ¿Me entiende? Escúchame, ¿yo le he faltado a usted? No, me está usted diciendo que tengo yo que mandarle un fax. ¿Pero qué se ha creído usted, hombre, señora? Escúchame. ¿Usted de dónde me llama? ¿De qué sucursal me llama? Yo le llamo de la central... ¿De la central de dónde? Sí, yo estoy aquí en el puerto de Santa María de Cádiz. Cuando quiera usted, venga usted a mi despacho y se lo explico. Eso sí, usted no sale del banco, acuérdese de lo que le digo, sin pagarme lo que se debe aquí. Porque sí, estamos... Hombre, pues me... Estamos sí, ya hombre, hartos encima, de clientes. Encima amenazándome. ¿Pero usted qué se cree, hombre? ¿Pata amenaza? De todas maneras, le voy a decir una cosa, señora. Usted es la hija de la señora Milagros, ¿no? Sí. Usted es la hija. Bueno, que sepas que estamos gastando a tu madre una broma telefónica, pero te has metido tú por medio y has pillado tú. Entonces, no te rías, disimula un poquito y pásame con tu madre para terminar la broma. Es que te has puesto tú al teléfono y has pillado tú. Bueno. Pásamela. Sí. Señora, está hablando con su hija y le estaba comentando que tengo unos llaveros aquí y unos bañadores de verano que les iba a entregar, que pone muy bonito el nombre del banco. Sí. Para que me diga usted su talla para mandárselos, por favor. 54. La talla 54. ¿Hace usted topless? ¿Cómo? Que si hace usted topless. ¿Eso qué es lo que es? Con los pechos al aire. ¿Cómo voy a llevar aire, señor? Yo tengo 50 y tantos años, voy a llevar aire, los pechos. Bueno, le voy a pasar un momentito con una persona que aquí le sale. ¿Yolanda? ¿Sí? ¡Ay, me cago en la madre que te parió! ¡Y a mamá está allá! ¡Yo trabajando! ¿Y a dónde estoy yo? En cadena vial. ¡Ay, la madre que te parió! Señora Milagros. Sí. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial, que le estamos gastando una broma, que no debe usted nada en el banco, hombre. Yo puse broma muchas veces. Póngame a su hija, que la pobre ha pillado, la pobre sin tener en cuenta. Páseme con la otra hija suya. Un momentito. Sí. Oye, bonita, ¿cómo te llamas? Gema, bonita, que la broma era para tu madre, pero como te has puesto tú por medio, has pillado tú también. Claro, si ella se escucha todas las mañanas. Pues mira, pues ya tenéis un regalito. Bueno, un beso muy grande al puerto de Santa María en Cádiz. Igualmente. Un besote a todas, bonitas. Hasta luego. Venga, gracias. Cada mañana, en Cadena Dial. Atrévete con Javier Cárdenas. ¿Sí? Muy buenos días. Quisiera hablar, por favor, con la señora doña María. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Le llamo de lo que es el operativo de Telefónica de... Vamos a ver, usted ha sido clienta nuestra, se ha marchado sí. a la competencia
Y estuvo usted reclamando en su momento y también nosotros... Reclamando, es que era un desastre. Si me puede Perdona usted contar... que te lo diga. Sí, no, me voy a presentar, soy el jefe de operaciones, soy Ignacio. No sé si habías hablado, ya había hablado antes contigo, pedí hablar contigo y me dijeron que no podía hablar. Sí, sí, por eso me han pasado la Escucha, nota. Escucha, sí. El recibo pagado de una semana, me llega la factura, vuelvo a llamar, digo, pero que está pagado por tarjeta. Yeah. Y estuve un mes con internet cortado, porque los que tenéis de los técnicos, de verdad, que es para alucinar, ¿eh? Ya. Yeah. Tenía, le digo, escucha, te doy la hora, el día. Mira, se me puso encima a decirme que si tal y que si cual. Le dije, escucha, ese no es tu de esto. Tú estás aquí de técnico, no estás para decirme si tal. Y te estoy diciendo que está pagado. Ya, pero de todas maneras usted también tiene que comprender una cosa, doña María. No, yo lo que no puedo comprender es que vosotros me cortéis y yo, perdona, tengo el mensaje que lo estoy guardando por si decís algo. Que me mandéis un mensaje, tienes hasta el 17 para pagar, y resulta que la factura está pagada, y el internet cortado, y el teléfono no, que es lo que le estoy diciendo al técnico. A ver, explícame cómo es esto. De todas las maneras, discúlpeme un segundito, porque también tengo que comentarla, de que usted se puso, digamos, bastante tensa y descarada un poco con el servicio técnico. Eso, ¿no? Es mentira. No, eso es verdad. Eso es, mira, perdona, no voy a hablar y discutir contigo, haz lo que tengas que hacer, pero contigo no voy a discutir. Tengo las pruebas, he estado con internet cortado un mes y estaba la factura pagada, ¿vale? Una cosa que ahora, no puedo comentar. Ahora, me puse descarada porque estoy pagando un servicio y si lo estoy pagando lo quiero tener. Si yo llego a las 10 de trabajar del aeropuerto me quiero conectar, porque si no, no lo pago. ¿Está claro? Así es que no se ponga desagradable eres tú. Yo estoy pagando un servicio y lo quiero tener. Y quiero llamar por teléfono y quiero llamar. Y eso era un cachondeo, ¿vale? De todas las eso maneras... es lo que tenéis, un cachondeo y no es una línea, ¿vale? De todas las Hasta maneras... otra, haz lo que tengas un segundo, que hacer. Un segundo, señora María. Ya vale. Ya está. Sí. Le pediría, por favor, que le he tratado con educación para que... No, no me has tratado con educación. Me has dicho que yo me puse con él. Y eso es mentira porque tú ni siquiera lo sabes, ¿vale? Yo sí sé cómo me habló él. ¿Vale? Que tenía una deuda pendiente, le dije que no, ¿vale? De todas maneras, usted nos debe un router también. El router vinieron a buscarlo. Vale, perfecto, pero el router tiene un complemento que hay que pagarlo, que eso no lo pagó usted. Vale, mira, es que no me marees más, ¿vale? No, yo no le quiero marear, señora. Vale, yo simplemente pues discúlpeme, señora. Oiga. Haga el favor de no llamar más aquí, ¿vale? Le pido, por favor, que me deje terminar, que tengo que terminar mi trabajo, señora, con usted. A mí su trabajo me da igual. Y a mí me da lo mismo usted también, señora. Haga lo que tenga que hacer. Porque son ustedes como son, traidores clientes. ¿Me está usted escuchando? Hasta luego. ¿Oiga? ¿Oiga? Le voy a pasar un momentito con el departamento de incidencias. ¡Mami! ¡Qué fuerte! ¿Qué pasa? ¿Que tenemos reclamaciones por todos los sitios, María? Que te está gastando una broma tu hija. Ya, no me lo esperaba, no me lo esperaba. Mira a tu hija, mira a tu hija. Dile algo, Alba, dile algo a tu madre. Sí, mami. Ya te envío, cariño. Un beso. Venga, un beso muy grande a Palma de Mallorca. Adiós. Venga, un beso. Chao, chao, chao. A ver ese ruto. En Cadena Dial, Atrévete. Con Javier Cárdenas. En Cadena Dial, Atrévete. Con Javier Cárdenas. Dígame. Muy buenos días, la señorita Nuria. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Le llamamos de la Dirección General de Tráfico. Vamos sí. A ver, le cuento un poco las situaciones. Estamos viendo el historial suyo. Sí. Que hemos pedido a la autoescuela. Usted se presentó antes de Navidades, donde hizo dos exámenes y lo suspendió, ¿verdad? Sí. Bien, perfecto. ¿Tiene usted algún problema? ¿O lo ve usted difícil? ¿Qué es lo que le está ocurriendo? No, es que, vamos, no. Lo que pasa es que me pongo muy nerviosa, entonces no... Lo entiendo. Y bueno, las veces que me he presentado, pues la verdad que yo creía que sí que me lo sabía, pero sí que sí que me pongo bastante nerviosa y yo creo que también... Y de hecho, bueno, la gente de allá de la escuela, los profesores, sí que me decían, necesitas preparar, si es que lo que te pasa es que te pones muy nerviosa, claro. Tal y cual. Nosotros desde el Departamento de Psicólogos de la Dirección General de Tráfico lo que estamos haciendo, digamos, es ayudar a ustedes en, primeramente en escucharles cuál es su situación, si se encuentran ustedes en una situación, digamos, de inestabilidad emocional en el aspecto de concentración para que ustedes puedan estar teniendo estos problemas, porque claro, usted lleva ya 2 años y medio. Ya. ¿Usted ha conducido alguna vez?
No. Nunca ha conducido. No. ¿Qué edad tiene usted? 32. 32 años. ¿Soltera o casada? Soltera. Más o menos, ¿mantiene usted una relación emocional estabilizada con su pareja? Sí. Perfecto. ¿Tiene usted hijos? No. Vale, perfecto. ¿Tiene usted pies planos? No. Vale. ¿Se ha hecho usted análisis de sangre últimamente? Sí. Sí. ¿Cómo le han dado los resultados? ¿Tenía usted algo de colesterol? ¿No tenía? Ay, le digo fatal, es que digo que no tengo colesterol. ¿Que si tenía usted, si tenía usted algo de colesterol? No. ¿No tiene usted colesterol? Colesterol. A ver, un momentito. Estamos aquí envasándolo todo en informe informático. ¿Vive usted sola o acompañada? Sola. Sí. ¿Relaciones sexuales que mantiene usted normalmente con su pareja? Dígame. Señorita. Sí, es que. Se nos ha cortado. Es que lo que le digo, que es que estoy trabajando y es que se me corta, no tengo cobertura, no, es que no le puedo atender. No se preocupe porque simplemente es para decirle que ya vamos a pasar los datos a la autoescuela. Una única cosa que le queremos comentar: que para llevar 2 años y medio, como lleva usted, intentándose sacar el carnet de conducir, desde la parte, digamos, de la Dirección General de Tráfico, tenemos que comunicarle que está usted entrando en el apartado de torpeza. Es decir, que nos cuesta muchísimo tenerle que comunicar que es usted un poco torpe, porque en 2 años y medio que usted no se haya sacado todavía el carnet de conducir, a nosotros nos alarma como psicólogos. Le tengo que colgar porque es que estoy trabajando, ¿eh? Sí, vale, perfecto. De todas maneras, le voy a pasar un momentito con el director general del departamento de exámenes para que le dé el número de citación de expediente, porque vuelvo a repetirle, con gente que lleva 2 años y medio y que intentamos desde la parte de psicología ayudarles, está usted totalmente en contra de intentarse sacar el carnet de conducir, deje esa plaza, por favor, de la autoescuela a una persona que lo necesite. Vale, muy bien. Le paso un momentito de todas maneras, porque estamos harto ya de gente que va pues a raíz a las autoescuelas y a pasar el tiempo. ¡Julia! ¿Que a ver si te sacas a la oficina, ves? ¿Quién es? ¡Que estamos chicas de la oficina! No lo puedo creer, vamos. ¡Nuria! Te dije que te ibas a cagar, hija. Te lo dije, que te ibas a cagar y no te lo creíste. ¡Nuria! Te voy a matar cuando vaya. ¡Nuria! Sí. Hola, bonita. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial, que te estamos gastando una broma telefónica, que me han dicho que llevas 2 años y medio y que te vas a meter otros 8 más sin sacártelo. Di que sí, que te... Me queda. Estás ahí un poquillo pegado con el teórico, ¿verdad? Está la cosa un poquito difícil. Estamos todo el día enganchados al tema. Bueno, vale. Venga, vale, venga, gracias. Nuria, bonita. Chao, adiós a los dos. Hasta luego. Venga, sácatelo ya el carnet. ¡Venga ya! Atrévete con Javier Cárdenas.